Tenemos más información esta mañana. Me escuche esto. Cuatro profesores estadounidenses de la Universidad de Cornell en Iowa resultaron heridos en un ataque con un arma blanca durante un viaje de estudios a China. Un video que circula en las redes sociales muestra a una mujer y dos hombres, uno de ellos empapado en sangre, tirados en el suelo en el parque Beishan en la ciudad de Jilin, donde hay varios templos antiguos. El ataque ocurre mientras Estados Unidos y China están promoviendo intercambios como parte de un esfuerzo por mejorar las relaciones bilaterales.